Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Fotoreporte Jalapa. Nos encontramos en estos momentos en el libramiento Perote Jalapa, a la altura de Miradores, donde hace unos minutos, bueno, según el reporte que tenemos hasta el momento, es este accidente donde están involucrados tres trailers. Según la información que tenemos hasta ahorita, se fue cerca de las 5 de la mañana de este sábado, cuando, bueno, ocurrió este accidente entre estos tres trailers, perdón, que están con dirección hacia Cerro Gordo. Esto es en el libramiento Perote Jalapa, este libramiento que sale hacia la zona de Cerro Gordo, donde, bueno, pues ocurre este accidente. Como pueden ver en pantalla, este es el conductor de uno de los trailers, solamente está lesionado de un brazo. Para los que circulan con esta dirección, tomen otra vía, debido a que, bueno, pues está cerrada la carretera desde las 5 de la mañana con dirección hacia Cerro Gordo. Acá por el libramiento están paramédicos del Escuadrón Nacional de Rescate, paramédicos de EMS y de la Comisión Nacional de Emergencia. La circulación está, en estos momentos la están abriendo en contraflujo, están dejando pasar algunos vehículos que van con dirección hacia Jalapa o hacia México, y después de un tiempo están dejando pasar a otros vehículos que van hacia Veracruz por este libramiento. Como pueden observar, son tres trailers. Otro trailer está en aquella dirección. Si pueden observar, todos son trailers de doble remolque. Son cuatro los trailers involucrados. Dos que quedaron aquí sobre esta división central de este libramiento, y otros dos que quedaron metros más adelante. Como les mencioné al inicio de la transmisión, este reporte este accidente está cerca desde las 5 de la mañana, que reportaron al número de emergencias. Se hablaba de personas prensadas, sin embargo, bueno, pues al llegar aquí los elementos del Escuadrón Nacional de Rescate, de EMS y de Comisión Nacional de Emergencia, bueno, pues se percataron que solamente se trataba del conductor que ven aquí en pantalla. Es el conductor uno de los trailers, que tiene solamente una lesión en el brazo. También están elementos de la Guardia Nacional, así como de la Fuerza Civil, quienes llegaron aquí al punto. Como les comento, en este libramiento ahorita acaban de abrir el contraflujo con dirección hacia Jalapa y hacia Perote y hacia México. Lo acaban de abrir y por el espacio de algunos minutos están dejando pasar en el otro sentido, que va con dirección hacia Cerro Gordo, hacia Veracruz, para que los vehículos puedan librar este accidente que está desde las 5 de la mañana a la madrugada de este sábado aquí en el libramiento Perote Jalapa, donde, bueno, están cuatro trailers involucrados en este accidente múltiple. Por fortuna no hay víctimas ni personas heridas de gravedad. Sin embargo, bueno, pues como pueden ver, la circulación aquí es lenta. La fila de este accidente con dirección hacia Veracruz es de cerca de 2 kilómetros aproximadamente, y bueno, pues algunos vehículos están echando de reversa para poder pasar en el contraflujo. Sin embargo, bueno, pues como pueden ver, la circulación aquí es lenta en la zona del libramiento Perote Jalapa, a la altura de Miradores, donde ocurre este accidente múltiple. Cuatro trailers involucrados. Por fortuna, ningún trailer pudo cruzar este camellón central. Se quedaron aquí atorados. Sin embargo, hay otro vehículo que tuvo daños, que está metros más adelante. No me puedo mover por el tema de la señal de teléfono. Y bueno, pues solamente en este tramo donde estoy parado es donde tengo un poco de señal para poder llevarles esta transmisión en vivo aquí en el libramiento Perote Jalapa, a la altura de Miradores con dirección hacia Veracruz. Es el accidente. El contraflujo lo están abriendo por espacio de algunos minutos, donde algunos vehículos que van con dirección hacia Perote y hacia México y hacia Jalapa, bueno, pueden circular, y viceversa, dan chance ahorita por algunos minutos para que los vehículos que van con dirección hacia el puerto de Veracruz puedan circular. El contraflujo está lento para los que circulan en este tramo de este accidente. Les comento que fue cerca de las 5 de la mañana, donde, bueno, estos cuatro trailers se ven involucrados aquí en el libramiento Perote Jalapa, a la altura de Miradores,
con dirección hacia el puerto de Veracruz. Está cerrada totalmente la circulación. Sin embargo, el contraflujo ahorita está abierto por algunos minutos. Personal de la caseta está aquí también laborando. Y bueno, pues están dando por espacio de algunos minutos para que el contraflujo pueda circular de manera normal, a pesar de que es lento, pero se están pasando algunos vehículos. Me voy a dar la vuelta. Como les mencioné, es el otro, los otros dos trailers que están allá involucrados. Son cuatro trailers los que están involucrados en este accidente en la madrugada de este sábado. Es lo que reportaron. Este camión de ADO pues está detenido. No puede circular debido a que, bueno, pues en este espacio donde ocurrió el accidente no puede pasar aquí en este libramiento donde ocurrió la madrugada este accidente, donde una persona solamente resultó lesionada. Es el conductor de uno de los trailers que ya fue atendido por los paramédicos y se encuentra fuera de peligro. Para los que circulan con dirección hacia México, Jalapa o hacia Banderilla, por este libramiento ya lo puede hacer de manera lenta. Les digo que el contraflujo está habilitado por el personal de la caseta, quienes están pues intermitentemente dando chance de pasar algunos vehículos que van hacia Veracruz, otros hacia México. Y bueno, como pueden observar, ya también están elementos de la Guardia Nacional, quienes están aquí tomando conocimiento de este accidente. Según información, al parecer alguno de los trailers se quedó sin frenos en este tramo. Este tramo es de bajada, en el tramo a la altura de Miradores, en este libramiento es de bajada. Y bueno, pues como pueden observar, pues ocurre este accidente múltiple donde se ven involucrados cuatro trailers de doble remolque, quienes, bueno, pues por fortuna no hay víctimas que lamentar. Ahí se ve el trailer que está sobre esta división central. Ahí pueden ver, es un trailer aquí, ahí está uno, este es el otro. Este trailer que ven aquí en pantalla solamente tiene daños leves, pudo frenar con tiempo. Bueno, la maniobra que pudo realizar evitó que se impactara sobre un costado. Sin embargo, el otro trailer sí quedó prácticamente toda su cabina destrozada y bueno, quedó invadiendo parte del otro carril que va con dirección hacia Perote. Les vuelvo a repetir a los que se acaban de conectar, esto ocurre en el libramiento Perote Jalapa a la altura de Miradores con dirección hacia el puerto de Veracruz, donde hay un accidente, están involucrados cuatro trailers. Según informes, uno de estos trailers había perdido una falla mecánica en los frenos y bueno, pues evitaron impactarse contra los otros trailers que iban metros más adelante y bueno, pues quedan aquí sobre esta división, sobre esta valla divisora de este libramiento. Y bueno, pues afortunadamente no hay víctimas que lamentar, solamente el conductor del trailer que les mostré hace unos segundos, que quedó casi invadiendo un carril aquí en la zona de este libramiento. Bueno, pues ese conductor ya fue atendido por los paramédicos y no fue necesario llevarlo a un hospital. O sea, se hablaba de personas prensadas al interior de estos trailers, en estas cabinas. Sin embargo, bueno, pues por eso aquí ven la presencia del personal del Escuadrón Nacional de Rescate, que traía equipo hidráulico para utilizarlo si es que fuera necesario. Sin embargo, bueno, pues se pudo constatar que no había personas atrapadas al interior de estas pesadas unidades. También hay elementos de paramédicos del EMS, quienes también llegaron a esta zona. Hay personal de la caseta atendiendo este accidente y bueno, pues circule con precaución, la circulación aquí es lenta aquí en este libramiento. Y bueno, pues como les acabo de mencionar, pues bueno, ya están aquí también personal de la aseguradora para tomar conocimiento de este accidente. Como les comento, hace unos minutos no me puedo acercar hacia otros más adelante porque pierdo la señal del teléfono y bueno, es aquí donde pude tener un poco y llevarles la información totalmente en vivo. Es en el libramiento Perote Jalapa, porque se acaban de conectar, a la altura de Miradores con dirección hacia el puerto de Veracruz. No hay paso de manera intermitente, están dando chance para que algunos vehículos puedan circular. Más adelante, metros más adelante de esa curva, ahí están dando chance, habilitaron personal de la caseta, habilitó para que los vehículos que vienen en sentido contrario puedan incorporarse metros más adelante para seguir su camino. Ahorita no hay circulación, como les dije, es de manera intermitente. El personal de la caseta está dejando pasar algunos vehículos que vienen con dirección hacia el puerto. Ahorita les toca en ese sentido a los automovilistas que se quedaron aquí atorados en este tramo. Miren, ahorita vienen personal
perdón, algunos vehículos que vienen aquí circulando en sentido contrario, en el contraflujo, y metros más adelante de este accidente ya pueden incorporarse en la en su circulación normal. Pues apenas se habilitó esto cerca desde las 5 de la mañana que reportaron este accidente, donde hay 4 trailers involucrados en este aparatoso accidente. Por fortuna no hay víctimas que lamentar. Hay muchos autobuses de la línea ADO que están metros más adelante. Pues es una fila de aproximadamente 2 kilómetros donde los vehículos se quedaron pues parados, no pueden avanzar, y bueno, pues obviamente hay retraso en esta zona a la hora de circular, porque algunos autobuses de otras líneas también se quedaron ahí atorados. Nosotros vamos a terminar esta transmisión, estaremos todavía aquí en el lugar del accidente para llevarle más detalles de lo que ocurrió la madrugada de este sábado aquí en el libramiento Perote Jalapa, a la altura de Miradores. Es en el kilómetro 8, es una referencia para los que circulan con dirección hacia México o hacia Perote, hacia Jalapa, y los que van también hacia Veracruz. Están dando chance intermitentemente en el contraflujo para que los vehículos puedan circular. Estos vehículos que vienen aquí en ese sentido van con dirección hacia el puerto de Veracruz. Metros más adelante, ahorita les voy a mostrar, allá en la zona de la curva, estos vehículos se incorporan para seguir en su carril normal, que va con dirección hacia el puerto de Veracruz y hacia Cerro Gordo, toda esa zona de por allá, para poder seguir avanzando. Nosotros vamos a dar por concluida esta transmisión y le estaremos hablando los detalles de lo que ocurre aquí en el libramiento Perote Jalapa. Buen día.